Polinesios, ¿cómo están? Yo soy Karen y estamos aquí en Lagos, en el lago de Zempoala. Así se llama, es el estado de Morelos y venimos a un día de campo con nuestros amigos. Estamos jugando Stop, no sé si ustedes se acuerdan de ese juego, pero cuando nosotros éramos pequeños lo jugábamos en las escuelas. Yo estoy grabando es porque yo ya perdí. Les voy a enseñar quiénes quedan. Y también vino Aria a disfrutar del paisaje fresco. Ron está calculando cuántos pasos tiene que hacer para llegar a Brian. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡No! ¡No, Brian! ¡Ya salió Brian! Y Ari está jugando. Ari es el árbitro. Ari es el juez y ella decide quién se va y quién no. Y ahorita vamos dos eliminados, que soy yo y Brian. Me eliminó Ronald. Miren, este es el stop. El palito, no teníamos gises. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... ¡Link! ¡Stop! Me atravesé, perdóname, hermano. Este juego que estamos jugando, bueno, ellos, porque ya no estoy jugando, se llama Stop. No sé en sus países cómo se llama, pongan en los comentarios para saber cómo es que se llama este juego. ¿Qué estás haciendo? Está despellujando el palo de madera. ¡Aria! ¡Pobrecita! ¡Ahí está súper hondo! ¡Ay, lo avienta! ¡Súbete por allá, Ron! ¡Aria! ¡Ay, cómo lo avienta! ¡Aria! ¿Por qué lo avienta? ¡Ay, Aria! Aria acaba de aventar a Ronald. Y bueno, niños, ahora vamos a volar un papalote que Alejandro trae en este momento. Aquí está. Acabamos de comprarlo con una señora que vendía papá. ¿Lo rompiste? No lo rompí, el aire lo rompió. O sea, ya no sirve nuestro... O sea, ya no sirve. Vamos a tratar de volar el papá. Suéltalo. Vamos a decirle a la señora si nos puede reparar el papalote. Ok, ya vamos a volar, ¿eh? ¡Ay! Y en lugar de sujetarte, grabo. Ya lo repararon. Rafa no ha sido instruido en esta arte de manera correcta. Es que saben que no hay aire, hace rato se había. Ya sé. Agarra esto. Ok. Están bien entretenidos con el papalote. Vamos a hacer esto. A ver, yo estoy sujetando el hilo. Se ven ricas, ¿de qué son? De arrachera. ¿Quieres? ¿Gustas? Ahorita. ¿Tú qué estás preparando, Karen? ¿También brochetas? Guacamole con pico de gallo o algo así. Tenemos esto. Es una combinación extraña. Y creo que nadie, ¿cómo se dice? Se encargó del entretenimiento, así que no tenemos nada para jugar ni para entretenernos. Hemos estado correteando a personas y jugando a las cazuelitas y a los listones y al stop y a muchas cosas porque no tenemos nada para jugar. ¡Ron! Mi carne cruda no la grabes. Mira aquí. A ver, ya vino Rafa a aprender. A ver, ¿cómo se hace? Enséñale a los polinesios. Sí. Ok. Ahora pic, mételo con el palito. Lo meten con el palito. ¡Oye! ¡Ese! Échale. Ay, ¡eso! ¡Eso! Ya sí perdí la cara. Es que hay unos carbones que ya nada más le prendes fuego y solito prende. Son los carbones electrónicos. ¿Cuántos youtubers se necesitan para encender una fogata? Yo creo que muchísimos. A ver el fuego que logramos con super soplido. La Karen primitiva se dispone a mover el carbón. A ver, Alejandro, ¿para qué te ha servido todo el entrenamiento de Minecraft de hornos y carbón? Pues ahorita hicimos una torre.
abrocho una antorcha. ¿Dónde vamos a picar carbón? El carbón. El horno lo crafteamos. El horno. No sé si les gusta el texture pack. De hecho, si ven ahorita Ron está con nosotros, es porque él está haciendo cultivos. Ajá. En otro bioma. Karen ahorita se metió a un lago a nadar con un calamar. Ah, mira, ya regresó. Ya. Ya se cambió. ¿Trajiste la tinta de calamar? Sí, ya la agregué a la salsa. ¿Cuál es el tutorial de esto? ¿Cómo se prende? Tienes que soplarle muy, muy bueno con algo, muy, muy fuerte, y después dejarlo reposar y volverlo a hacer, y dejarlo reposar y volverlo a hacer. O sea, para que prenda tiene que haber aire afuera. ¡Lo logramos! Fue nuestro logro. Fue gracias a Sofía. Ellos tenían como una hora tratando de prenderlo, pero no lo lograron. ¡Qué princesa! Por fin pudimos prender esto. Vean, vean, vean. Ahí está. Con mi ayuda. Musas campestres. Bueno, trajimos cebollitas. Cambray. Trajimos para hacer chiles toreados. ¿Qué es esta cosa aquí? Estas son papas que preparé, las cocí primero y después les quité el relleno y les puse relleno de crema con jamón y tocino. Entonces las voy a poner ahí, se van a calentar y ya van a estar calientitas para que las preparas coman. Bombones al carbón. Y ya nos agarró la lluvia también, por eso estamos aquí todos refugiados en este pequeño techo. Y quiero que vean a la bella durmiente. Aquí. Al lado de la fogata. Y está dormida. Porque aquí recibe calor. Bueno, polinesios, estamos ahorita explorando. Karen y Relly se decidieron quedar, así que aquí viene Ronald, Brian, Laura y Alejandro. Pero estamos subiendo por una parte súper difícil. Con una pendiente de... O sea, no se ve en la cámara, pero está súper inclinada. Sí se ve, sí se ve. Todo es culpa de Alejandro. Pendiente de 90 grados. Pendiente de 90 grados. No, o sea, es que vean, o sea, en serio, está súper súper inclinado. Yo me voy a resbalar. Justo aquí al lado. Y esa opción era menos riesgosa, pero no. La principal es que puede ir Rafa. Sí, ah, sí. Queremos explorar. Ahora estuvo a punto de morir aquí, ahí ven la evidencia. Se resbaló todo eso. Vas, Alex. Todos confiamos en ti. ¡Alejandro! ¡No! ¡Alejandro, no! ¡Aquí te grabo! ¿De aquí te grabo? No te ayudo. Calma, calma, que yo te grabo. Dejaré evidenciado tu muerte. ¡No! ¡Ay! Después de ver el sacrificio que hiciste... ¡Les ayudo! Y se va, ¿no? ¿Cómo te digo? Alejandro está bajando a lo salvaje, como le gusta a Alex. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Tranquilo. ¡Alex! ¿Qué pasa? Pues te avientas. No, está muy resbaloso. Sí, pues sí. Ven acá. Vente por acá. ¿Te puedes creer? Alejandro, Alejandro, Alejandro. Ya llegamos hasta la parte más alta que podíamos. Entonces vamos a empezar a bajar. Vean así las formas de bajar de Alejandro. Sentado, sentado, Ron. Ay, yo no entiendo, ¿verdad? Así. No tan sentado. Espérate, espérate. Alex, 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 Alex. Me voy a caer. No te caes. No, ya, ya no, es que no puedo mover. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Miren ese hongo. Sí, ya le tomé foto. Ahí está. Alejandro, Alejandro. Tranquilo, tranquilo, Alejandro. Por favor, pase. Como Tarzán. Alex. Voy. Vente. Sí, sí, es que... ¿Confías en mí? No, sí confío en ti, pero están muy resbalosos mis tenis. O sea, pongo el pie y ya. Aviéntate. Se va. Yasmín, ¿confías en mí? No, aquí te puedes agarrar, pero con cuidado con los hongos de aquí, porque te pueden matar. Vean. Es que no se ven en la cámara. Ahí está. Mira, ese está más grande, el de abajo. Wow. Estoy. Ahora yo ahí estoy. Estoy. Sigo vivo, 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 vivo. Y llegamos. Alejandro. Por fin, polinesios, ya estamos en buenas tierras. Ay, ay. Ay, ay. Así en la última parte me resbalo súper tonto. Por inesios, ahorita acabamos de llegar de la expedición y está Karen y Lely están dormidas en el carro. Ahí están. No sé si se ve. Ahí está Lely. Entonces ahorita la vamos a asustar. Una, a la una. Una, dos, tres. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó?
Y bueno, Polinesios, espero que les haya gustado venir con nosotros en el día de campo. Hace mucho frío, pero hace mucho tiempo que no hacemos un día de campo. Y nos vemos en el siguiente video, Polinesios. Esa fue Leslie hablando toda dormida. ¡Adiós! ¡Bye! Nosotros nos metimos a esto de la sirenita pensando que era un juego de la sirenita y nos dimos cuenta después que era conocerla. ¿Sí?